La escuela de boxeo del municipio de Mixquiahuala de Juárez, a cargo de los entrenadores Antonio e Irak Pérez, recibió la visita del doble campeón mundial, Emmanuel "El Vaquero" Navarrete. El pugilista es el mejor exponente de la categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo. También fue campeón mundial en Super Gallo. Tiene una marca de 35 peleas ganadas, una derrota y 29 knockouts. Es considerado uno de los boxeadores mexicanos más sólidos de la actualidad. Además de mandarle un saludo al doctor José Ramón Amieva Gálvez, presidente municipal de Mixquiahuala, dijo que espera volver pronto al municipio para compartir sus experiencias con las grandes promesas del boxeo en este lugar. Felicidades al vaquero Navarrete, ese cinturón regresa a Zumpango, a San Juan, Citlaltepec, mi rodo, y yo ya me voy a la lucha. Les agradezco mucho la invitación, son personas bien humildes, me siento contento de que me han recibido con tanto afecto y eso pues simplemente se lo agradezco mucho. Espero volver a venir pronto cuando haya obviamente oportunidades, porque de repente pues con esto las peleas es muy difícil, pero te repito, me da mucho gusto estar aquí y quisiera volver pronto. Hay que trabajar mucho, sin descanso, todo el tiempo. Todos decimos que la vida de un boxeador es andar todo el tiempo cansado y realmente así es. Se disfruta muy poco y se trabaja mucho. El desgaste físico es algo que realmente no puedo explicarlo, pero es muy complicado, ¿no? Es de lo más difícil del deporte del boxeo, pero se puede decir 100%. Yo nací en San Juan, es un lugar donde hubo un gimnasio más austero, más humilde, y de ahí salí yo y estoy muy contento de decirlo. Yo creo que los muchachos que ahora vienen deben trabajar mucho, de disciplinarse bastante y de nunca perder como la fe y la intención de ser campeón del mundo. José Ramón, le mando un fuerte abrazo, un saludo, le agradezco mucho la invitación, que esté muy bien, que Dios lo bendiga, y a toda la gente de Mixquiahuala, que Dios me lo bendiga mucho y cuídense mucho. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.